Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Blasphemous y vamos a continuar donde lo dejamos ayer, que bueno, ya terminamos el juego, hicimos los dos finales, hemos empezado partida mejorada y estamos haciendo los juramentos, bueno, el primer juramento, el de la vida. Y nada, vamos allá, en este directo más que nada va a ser de completar. En plan, vamos a coger un montón de cosas antes de matar a ningún boss para dejarlo todo bien y ya matar a los bosses. Así que nada, vamos allá. Hey, Mystery Albertus, buenas tardes. Como siempre, entrando jodiendo la marrana. Vale, a ver. Tengo que acordarme. Teníamos puesto eso y esto, vale. A ver, podría ir directamente abajo y a ver si puedo hablar con lo de la hermana. Pero no sé si lo puedo hacer ya. Vamos a probar, qué más da, total. Me vendría bien tener matraces biliares también. ¡Hala, Jerónimo! Me encanta hacer esto. Uf, es que los matraces biliares, supongo que si lo mejoro, en vez de curarme solo un punto, me curarán de dos o más, digo yo. Porque es que está muy raro eso de los puntos. A ver, no voy a entrar todavía ahí porque pff, paso. Ya como ya iremos y quiero coger bastantes cosas. Bueno, ahora es importante que no me dé las mierdas estas. Voy a hablar con él para hacer la misión, pero vale, ya está. Creo que por aquí no podía ir. A ver, me voy a quitar esto, voy a ponerme esto. Efectivamente. Claro que lo pienso, este traje me lo podría cambiar. Bueno, pues esto ya, mejor me pongo esto por si acaso. Joder, ¿cómo me aguantan, tío? Aquí hay una entrada, pero se ve que no se abre de este lado, se tiene que abrir del otro lado, que es de abajo. De la mierda, es que me parece que voy a tener que buscar matraces biliares. Bueno, en verdad, si hago esto, no sé qué va a pasar. No sé si la otra va a salir. Ese es el problema que tengo. Lo que no recuerdo ahora es todo donde llevaba. O sí. A ver. Ah, vale. Vuelvo aquí. Hola, hola, hola. Espérate. Vale. Bueno, se me van a dar lágrimas de enmienda. No sé por qué lo intento. Ahora, venga. Bueno, a Belisilla la saludo así porque como está en clase, no la quiero. No me va a escuchar. ¡Hala! ¡Hala, venga! Y se ha convertido en Alex de repente, Velesilla. ¿Ves? Ahora sí, abierto. Buah, pues voy a desbloquear el altar que tengo aquí. ¿Qué magia tenía? Uf, esta magia no me convence mucho. Creo que esta era para. No sé si es esta. Pero no sé qué hace esto, la verdad.
O sea, ¿qué hacía esto? Aumenta las lágrimas cosechadas. Ah, sí, es verdad. No. Invoca la ayuda, prefiero este. Y hoy es un día duro también, estoy vacunado, ¿eh? Bueno, recuerdo, bueno, quiero decir que tengo la tercera dosis puesta y estoy un poco raro, ¿no? Pero bueno. Me la voy a jugar bastante haciendo esto que estoy haciendo. Estoy a un toque. Me ha salido bien. Pero necesito matraces, ¿eh? Estoy en la mierda. ¿Era aquí? No, era la siguiente. Bueno, da igual, puedo ir por aquí. Joder, es que quiero coger esto porque me dan lágrimas de enmienda y necesito lágrimas de enmienda ahora mismo, pero es un poco jugársela con esta mierda. No tengo ni idea, Mystery, no te puedo responder. De todas formas, aunque fuera 60, yo no puedo, porque yo lo máximo que puedo en esta tele es lo que me deje. Ahora no me sale, tío. Esto lo he hecho yo y ahora no me sale. Bueno. A ver, si no lo cojo no pasa nada, pero... ¿En serio? Ha cogido, ha golpeado eso. Buah, es que... Más complicado de lo que parece, ¿eh? Esta mierda. ¿Pero por qué no se agarra? Venga. Bueno, voy a morir. Ya está. Bah, encima no me ha dado tantas como yo esperaba que me diera. Qué timo. Vale. De todas formas, tengo que ir por aquí. Ya, ya lo sé, me lo imaginaba. Me tengo que poner... Es que, claro, necesito los cordones, si no, no puedo hacer nada. Vale, ahí está cerrado. Oh. Vaya, claro, con razón. Penitente, ha llegado el momento. Es vuestra elección que yo haga sonar esta corneta que oprime mis brazos e inclina mi costado. Es vuestra elección que su bronce exhume los sepulcros de cristal donde os esperan. Las amanecidas. ¿Deseáis hacer cantar al bronce? Hay que hacerlo, aunque no voy a luchar contra ellas. Qué mal rollo de sonata. Es verdad. Hay que, claro, para invocarlas hay que ir yendo a ciertos lugares. ¡Eh, friki! Buenas tardes. 8 meses ya. ¡Ole! Muchas gracias, friki. Buah, te has perdido directos muy intensos, ¿eh? Te has perdido un directo que estuve muriendo durante 2 horas. Y está... Bueno, lo tienes resubido, pero... Bueno, en YouTube no está. Está en Twitch. Pero vamos. Fue un directo horrible. Y ayer ya me pasé lo de Bloodstain. O sea, ahora estoy haciendo partida mejorada, para que te hagas una idea. Las amanecidas de... ¿Puedo? No llego, ¿no? ¿Qué? Claro... Esto conectaba con el ascensor de abajo. Para abrirlo tengo que ir sí o sí, pero aquí no me acuerdo. ¿Hay un camino aquí arriba? No. Hostia. Es que no tengo vida. Buah. No me acordaba yo de esto. ¡Eh, hey, Alex! Buenas tardes. Vale, creo que era aquí, a ver. Muere.
No, sí, ya lo sé, friki, que está pifia al Pokémon. ¿Cómo? ¿2000? Sí, hombre. Me prefiero morirme, anda, 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 anda. Ya, no, si me lo imagino, friki. Ya, me morí. Oh, estas sentadillas me van a doler más. Es que encima. Buah, ya empiezo a notar el bracito raro. Es que tengo que mejorar los matraces. Tengo que hacer muchas cosas. A ver, no voy a enfrentarme a las hermanas. O sea, ahora mismo no. No, porque la violada que me van a pegar es grande, así que paso. Bajar, ¿no? Sí. Bueno, si voy por aquí, ¿qué había? Ah, esto es lo que estaba buscando yo. ¿Really? Claro, y esto conectaba con la parte de abajo directamente de allí. Pero es que quiero bajar ahí porque necesito coger cosas. A ver. Es que no me acuerdo. Creo que estaba en este lado, lo que estoy buscando. Voy a ver. Voy a seguir bajando. ¡Hala! ¡Hala, hala! Pero si Mister y tú no juegas, no dices que te aburre. ¿En qué quedamos? ¿En que te duerme y tal? Bueno, relájate, ¿eh? ¿Cómo se pone? Por nada. Voy a morir. Aún, dale tiempo. Creo que la única persona que se ha pasado el Pokémon en este directo ahora mismo es Velesilla. Ya ves, ¿eh? A 30 FPS de locos. Qué bueno. Juegas. Vale. Que no sé si era aquí lo que quiero hacer. Que creo que sí. Podría bajar directamente y activar ahí un atajo que flipas. Creo que es aquí. Vale, a ver, ¿qué estoy buscando? Lo del final bueno. ¿Esto qué es? Vale, ¿y a la derecha qué había? A ver, que hay cosas que no me acuerdo, ¿eh? Ah, vale, aquí era la parte de tal, que creo que es por ahí, por eso no fui y creo que estaba cerrado. Además de que a los enemigos no les voy a hacer ni cosquillas. Aquí, vale, no, es aquí. ¿Es esto? Sí, eso, vale, es esto. Y ahí dentro está. Espérate que lo voy a desbloquear. Sí, vale, ya está. Esto es lo que buscaba. Vale, ya lo tenemos. Perfecto. ¿Me estás diciendo que esto lo podría haber hecho? Que no lo sé ahora. Mierda. Bueno, no, no es aquí, creo. Como tal.
Buah, esto no sé a dónde lleva, pero por aquí creo que no es. Oye, ¿cuántos hay de estos? Joder. Bueno. Es que claro. ¡Oh, Dios! No, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, que. No, no, es que no estoy yo para ir a esta zona ahora mismo. O sea, la violada que me van a pegar. Uf, es grande. No, pues tal vez debería haber cogido el teleport y desbloquear lo de Albero. Joder, es que ahora los enemigos me aguantan una barbaridad. A tu casa. Vale, se me ha olvidado hacer una cosa, un momentín. A ver. Vale, ya está. Que claro, estoy buscando la tumba de la hermana del tío del puente, pero no recuerdo dónde estaba. Sé que era antes de la serpiente y la necesitamos hablar con ella antes de matar al del puente. Ah, vale, es aquí. Ya está. Y qué raro, porque yo recuerdo que estaba más. Es aquí. Ahora la cosa va a cambiar drásticamente, en teoría. Penitente, estáis ante el sepulcro bajo el cual descansa el nombre mío de Perpetua, junto a un cuerpo vencido hace ya mucho tiempo. Aunque las heridas de nuestro enfrentamiento ya nos presentaron, la osadía de vuestra fe nos vuelve a otorgar la oportunidad de este nuevo encuentro. Un encuentro a espaldas de un milagro. Que todo lo acaba sabiendo. Las heridas de nuestro primer enfrentamiento cicatrizaron hace mucho. Ya entonces pude comprobar lo inflexible de vuestro propósito y que nada os hará claudicar. Tal es vuestra firmeza que mi hermano Estras, convencido de unos delitos contra la iglesia que vais a cometer, solicita mi bendición para impediros el acceso a tan sacro recinto. Penitente, he podido ver un camino diferente para vos, cuyo destino último no es lo prohibido ni lo sagrado que guardan los altos muros de la Iglesia Madre. Asciende más allá de todo aquello, más allá incluso de las estancias del sueño. Esta voz mía es limitada. No puede disipar todas las nieblas invisibles en las que la verdad se enreda y nos confunde. Debéis encontraros con mi hermano. Él os estará esperando en el puente que precede a la puerta de los santos rostros. Tomad este escapulario, cuyo brillo le hará saber que contáis con mi bendición, ante la cual caerá arrodillado por el amor que me profesa. Será entonces cuando le susurre con dulzura al oído que os asista. Vale, ahora sí. Ahí está. Ahora sí lo estamos haciendo bien. Perfecto. Vale, ahora sí. A ver, la mitad de un escapulario con un efigie retorcido. Unas palabras. Vale. Ahora sí que sí. De hecho, tiene. A ver. Vale, nada. Información. Es verdad, no le he dado el sudario al otro. Bueno, da igual. Ahora iré para allá. Hola tú. Que enfrentarme a tanto enemigo. ¡Ay! Vale. A ver, ahora sí lo he hecho bien. Vale, ahora ya en teoría todo va a salir bien. Lo que no sé exactamente es qué tengo que hacer con ese final, cómo funciona. Pero bueno, ya por lo menos lo tengo. Vale. Aún así quiero ir al lamento mudo, tío. Necesito ir para. Uy. Para lo de las cuentas de Rosario.
Espérate, no sé si... A ver. Mira, sí. No sé si tengo otro trozo más. No. Bueno, es por ganar dinero, más que nada. Creo que si le doy lo del paño a este... Que no lo hice en el anterior directo, se me olvidó. Que hay muchas cosas que no voy a poder hacer ahora porque tengo muy poca vida. Necesito más cuentas de Rosario. Vale, sí, me ha dado lágrimas. Vale. Lo que no me gusta de este juego, en la partida mejorada, quiero decir, es lo de la barra de fervor y la barra de vida. Entiendo por qué no por los juramentos, ¿vale? Pero, por ejemplo, las pociones sí que deberían estar mejoradas, ¿vale? Ahora no sé a dónde debería ir. Bueno, es que si quiero ir al lamento mudo me voy a tener que enfrentar a la... Voy a buscar mejoras arriba y coger las cosas que me quedan y el ascensor. Pues eso, que no me gusta que tengas que... reiniciar las matraces biliares porque volver a conseguir el azogue, volver a conseguirlo todo, empezar con ese... no sé, lo veo un poco mal por parte, pero bueno, supongo que es para darle esa dificultad al juego. Es lo único. Lo demás no me importa que se pierda y todo lo... Bueno, y lo de las cuentas de Rosario igual, pienso que debería tener eso al máximo, pero bueno. Joder, tío. ¿Cómo aguanta? Madre mía. A ver, lo bueno es que aquí no voy a morir por caída. Lo malo es que voy a morir por culpa de estos tíos asquerosos. ¿En serio? Ya está. Es que claro, aquí hay mucha cosa por coger. Uy. No pasa nada. Oh, es verdad, los enemigos reviven. ¡Ay! Me van a matar más ellos que, que las caídas en sí. Uy. Cogí todo lo de aquí, ¿no? Sí. Madre mía. Venga, friki, que vaya bien, tú también. Me mataron. Es que no te puedes enfrentar a estos sin más. Ay, Dios. Bueno, friki, gracias por pasarte y por la suscripción. ¡Hola, tú! Desde aquí. No he descansado en el altar. Bueno. Ya hubieron demasiadas los otros días. Tendrías que haberlo visto. A ver, es que claro... me falta mirar esta parte, me falta mirar esta parte. Que quiero hacer muchas cosas a la vez. Quiero ir con calma. Que quiero ir al lamento mudo. Pero necesito matraces. De hecho he cogido uno, ¿no? Sí. A ver, el más cercano... Es que el más cercano es ese. Puedo encontrar otro más arriba, pero... Pues... Hice más de 20, en 2 horas. Uy. O sea, que hazte una idea. Si miras el vídeo, son solo 2 horas de muertes y muertes y muertes y muertes. O sea, ni te haces una idea. Además, friki, yo no te voy a hacer a ti sentadillas, ¿eh?
Que luego yo te he visto jugar en Blasphemous y yo te decía, venga, sentadillas. Y tú decías, no sé qué, y ponías quejas. Sí, muerte y destrucción. Vale, espérate que descanse aquí. Vale. Ya, eso te lo dejo a ti. Qué feo está eso, ¿eh? Nah, es que es pérdida de tiempo enfrentarme a estos enemigos. ¡No! ¡Hala, eh! El cerveceo fuerte. Me voy a tener que quitar hasta que tenga más cuentas de Rosario esto y me voy a poner esto. Que me matan más. Qué guapo, el cadáver se ha caído. Me matan más los campaneros que... Que claro, esto, si no tuviera el juramento, no sería tan difícil, pero de eso trata la cosa, que tengo que tener puesto el juramento, si es la idea. Es que de los tres juramentos, este creo que era el más asequible, porque los otros... Bueno, no estoy muy seguro tampoco. ¿En serio? Además, da igual que me ponga más resistencias y defensas en el rosario. Ahí hay un querubín que se coge desde arriba. Au. Más huesos. ¡Ah! Uf. Ya que estoy, voy a coger todo lo que hay aquí. ¡Mierda! ¡No! ¡Qué cagada! Asco de bicho, tío. ¡Muérete ya! ¡Pesado! ¿De qué sirve tener la espada al máximo si le da igual? ¡Venga! Si es que sabía que me iba a dar. Mira, los restos óseos de Tentudia. Y muerto otra vez. Ay. Bueno, al menos no muero por caídas. Dentro de lo que cabe. Pero es que no recordaba que aumentaran tanto su vida, ¿eh? Yo tenía la espada al máximo, y, claro, sigo pensando que es por el juramento. No me sale rentable tampoco. Vale, a ver. Ahora. Vale, hop, vale, hop.
¿No viene? ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué falso que eso no lo haya dado! ¡Hostia, qué liada! ¡Tío! Aguantan un montón de golpes. No tiene lógica. Maldito viento. Vale, ahora me tengo que poner... Esto me lo tengo que quitar. ¿No? Ah, no. Claro, ¿ves? Es así, tengo que saltar. Vale, cuando el viento esté yendo para allá, tenía que dar un salto F, es verdad. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Oh! Vale, esto era una cuenta de Rosario o algo de eso. Entonces, aquí abajo es para caerme aquí, ¿no? Y la levanto, entonces. Jerónimo. A ver, tengo una manera muy fácil de darle a ese querubín. Pero la manera más sencilla sería con magia, pero ahora mismo no tengo magia. Estoy por llegar a la cima y que le den un poco por culo a todo esto, ¿eh? A la mierda. Bueno, pues me curo. Qué remedio. Nada, lo dicho, voy a llegar a la cima, si es que no puedo hacer nada. Mi idea es llegar arriba, antes de llegar al boss, y cargármelo, coger y ponerme a investigar toda esa zona de allí y dejarlo todo limpio. Y una vez eso, ir a donde está Tempiedad y lo mismo. Y luego volver donde está la zona del Lamento Mudo. Es que claro, el Lamento Mudo debería ser, pero como está la otra ahí... Mierda, el viento. ¿Me ha dado? ¿Por qué me ha dado? Otra vez, el viento. Qué asco de zona. De verdad. Por el viento, ¿eh? Más que nada. Y es que encima los tíos de las campanas no ayudan. Mierda. Otra vez para abajo. Bien. ¡Buah! A este paso no avanzo. A ver, o me cambio la magia. Es que no se me ocurre otra cosa. Voy a ponerme la de los rayos. Es que perder vida no es recomendable. Estoy por irme aquí y dejar ya toda esa zona limpia.
Sí, lo voy a hacer mejor así, porque si no voy a tardar mucho. Creo que ahí, como voy a coger otros objetos, como necesito objetos y demás. Vale, qué susto. Pensaba que no tenía puesto el este, pero sí. Creo que la iglesia se abre una vez te falsas un boss. Y el perrito solo sale una vez, porque a mí solo me sale una vez, no sé si sale las mismas veces. Es un poco raro lo del perro. ¿En serio? ¿Le puedo dar? Nada, pero es pérdida de tiempo. Tiene más vida de lo normal, así que... ¿Cuánto necesitaba para la espada? Creo que eran 15.000. Ah, 13.000. Perfecto. ¿En serio? Con algunos enemigos, el que tengas a un golpe no pasa nada, está bien, pero con otros... Aquí no había un querubín. ¿Ves? Aquí está mi duda. Si me tiro por aquí creo que muero porque no voy a ningún lado. Buah, si es que gasto dos y ya me quedo vendidísimo. Vale, voy a coger los restos de Tentudia que estaba por aquí. El querubín está aquí. Y abro el atajo. No me había fijado. Otra vez a volver. Y encima desde arriba. Necesito lo del teletransporte de altares. ¡Qué pateo! Mira, paso de matar enemigos. Vamos corriendo y ya está. Me voy a poner... el ansia de libertad. Aumentando la velocidad de movimiento. Es que claro, aumenta la velocidad. Prefiero esto. Sí que noto que voy un pelín más rápido, ¿no? Pero tampoco es... Pero bueno, para huir. CG total. Vale. Digo, no me quería saltar el atajo. Pero es que mi duda es esa. Hay muchas zonas de niebla de estas que parece que te puedas meter por ahí. Me estoy dando cuenta, es que matar enemigos no te renta. Porque si con este juramento no te rentan nada. Te reviven enseguida y aguantan el doble. Hala, hala, hala. Claro, al quitarme el este, ahora... ¿Ves? Si me tiro por aquí, creo que es muerte instantánea porque creo que aquí abajo no da nada. Pero al ser partida mejorada estaría bien que diera más lágrimas de enmienda o algo. Vale, a ver, que no me acuerdo ahora cómo iba... Vale, por ahí también parece que te puedes tirar, pero yo diría que no. Que es muerte instantánea. Luego esa es otra, me tengo que poner también lo de el dedo para saltar más alto y demás. ¿Ahora que he hablado con la hermana, saldrá este? Tengo curiosidad. Sí que sale, sí. Hermana mía, como os anuncié, alguien se dirige a la puerta. Alguien que busca la purga y la excomunión de todo lo sagrado que aquí descansa. No, no. No poseéis vuestra.
Parece que no cambia, pero sí que va a cambiar ahora que cuando vayamos a por él. O sea, eso es lo único que va a cambiar. Vale, entonces aquí lo que había era un... Otra cosa que no sé es si ahora basta con hacer su final, o sea, entregar las cosas del DLC y demás. Voy a volver para coger mis estos, por no gastar dinero. ¡Hala! Buah, espérate que me muero. Claro, pues eso, que no sé si hace falta hacer el final malo como normal y ya saltará el final bueno, o habrá que romper otra vez todas las estatuas y todo el rollo. Y claro, esto es para ir al puente. Mierda. Bueno, he abierto el este, tampoco pasa nada. Voy a ir al altar de aquí de la derecha, me sale más rentable. Ya está. Es que me sale mucho más rentable. De hecho, si voy, aún así creo que no. A ver. No, ya saldría. He aquí la penetración, pues. Nah. Esto ya lo vimos en el principio cuando empezamos. Esto no voy a dejar las O sea, las conversaciones de él van a ser ahora unas poquitas, porque ahora en el DLC se activará alguna, pero las de antes ya, como ya me las sé, no hace falta dejarlas. Vale, ahora sí, bajamos. Creo que había un querubín por ahí o algo, o ya lo cogí, pero vamos, que me da un poco igual si no los cojo. Porque ya los cogí en la otra partida, tengo la magia, tampoco va a hacer ningún cambio en la partida ahora mismo. Vaya, hombre, no me acordaba de este. Sabía que estaba, pero no me acordaba dónde. Vale. Coño. Mira, por no gastar pociones, me sale más rentable. Es que con este juramento, encima no tengo mejoras de vida ni nada. Por eso quería subir arriba del todo, de bajar el ascensor para conseguir mi primera mejora de vida. Pero va a ser que no. Ay, me gozo en un pozo. ¡Oh, qué falso! No me ha dado. Me había asustado, pensaba que me iba a dar. A estos los mato porque son muy jodones. ¡Hala! ¡Qué ensartada, chaval! ¡Buah, buah, buah! Es que no sé qué magia ponerme. Yo creo que la de la defensa, pero como gasta tanto. Combo con escudo incorpóreo. Voy a probar esto, a ver.
Es que encima la magia dura poco. ¡Vaya mierda de escudo! Ahora sí, ¿no? Sí, pero no te cubre del todo. O sea, es mejor el de la dama. Ese sí que te cubre del todo. Bueno, lo bueno es que tengo el atajo. Venga, otra vez. ¿Cómo me aguanta ese golpe? ¡Ay! ¡Ah! No, me dio. Venga, hasta el infinito. ¡Muere! ¡Maldito! Lo de la movilidad es lo mejor, sin duda. O sea, es que yo creo que va a ser lo mejor que lo lleve. ¿Y ese bugazo? ¡Lol! Me había quedado ahí topillado. Ah, claro, esto ya lo cogí. No me deja hacer nada. Me venderá la llave, creo. ¿Ves? Por 400. Me da bastante igual. Recordar que esta llave es para conseguir... la primera puerta del juego para conseguir esto. Importante. Lo de las baldosas rojas. ¡Buah! ¡Buah! La he liado. ¡La he liado! Ah, que sigo teniendo esta magia. Pensé que me la había cambiado. Vale, esta magia es que no me sirve de nada. Yo creo que la del veneno... O la de recuperar vida. La de recuperar vida. Bueno, para casos como estos sí que vale la pena. Bastante graciosete. Sí, la de recuperar vida sin duda creo que va a ser la mejor magia con este juramento. Pero aguantan un montón, tío. Moríos ya. Iros al infierno. Fiesta en la playa. Esto va a costar un poquito. Au. Iba a morir. Y la magia la tenía entera, pero... poco podía hacer. Bueno, puedo ir corriendo. Ahora que sé qué tal, me marco ahí un sprint y ya está. Puf. Hostia, cuánta muerte ha habido ahí. ¡No! ¡Buah!
Qué liada. A ti te mato por rabia. ¿En serio? Buah, estoy muertísimo. Bueno, por lo menos voy a recuperar. Hombre, creo que puedo abrir un atajo. No. Es que hay que ir muy rápido. Ah, encima pierdo mucha vida ahí. Si tuviera más cuentas del rosario, me pondría para ganar más fervor. Que aquí no puedo abrir un atajo como tal. Vaya, hombre. Hola, bueno, nos agarraba. Buah. No sé ni cómo, pero lo he esquivado. Espérate, antes vamos a abrir esto. Es que creo que aquí había algo para abrir, puede ser. Mira, mejor. Cojo esto y ya está, ahora sí. Leñe. No voy a hablar ni con ella, ¿para qué? Si es que no va a servir de nada. ¿Ves? Esta magia viene muy bien porque te recupera el punto entero de un golpe. Entonces, mientras tenga esta magia activada y vea ya golpeando, soy inmortal. Hola, me quedé todo bloqueado. Mira, va atrás de Iliar. Importante. Me cago en tus muertos pelados. Lo malo es que ahora creo que los matraces y demás cuesta más por culpa de este juramento, ¿eh? Vale, el boss está a la izquierda, pasando. Vámonos al Vero con el teleport de aquí. Bueno, antes de nada, ¿qué había aquí abajo? No me acuerdo. El atajo de la derecha. Y, ah, sí. Mira, me voy a ahorrar la tontería. Llévame a casa. Vámonos. Me encanta. Esta magia es gloria bendita. ¿Qué tenía? Sí. Hombre, en verdad usar esa magia no viene tan mal. Ay, no, si es por aquí, calla, yo subiendo. Joder, estoy cerca de los 13.000. Qué paliza le he pegado. Vale, a ver, claro, ahora... que tengo que mejorarme los matraces. Mira, voy a ir al lamento mudo. Me voy a enfrentar a la pava esta y ya está. Tampoco pasa nada. Me la voy a jugar. Que como quiero mejorar la espada, voy a entregar los huesos. ¿Ves? Sí, cada vez tenía más arena. Curioso. Este humilde bienvenido, pero es solo traer. A ver si llego a los 13.000. ¿Solo esa mierda? De normal me daba más. Buah, qué desastre.
A ver, lo bueno es que tengo desbloqueado esto, podría ir directamente a bajar por ahí y conseguir enfrentarme al boss directamente, por ejemplo, sin tener que hacer todo el rodeo que hay que hacer. Aunque es recomendable hacer todo el rodeo porque así... Bueno. Menos mal. Así coges todo lo que hay, porque además tengo que coger uno de los... de los estos que hay. Pasando. Que sabía que este me iba a joder, la marrana. Bueno, ahí se queda. Ya está. Era así de fácil. Bueno, voy a usar el matraz. Que este enfrentamiento no lo quiero perder. Yo siempre suelo cargarme a esta pava. A la hermana. ¡No sale! ¡Ah, claro! No sale. He cancelado. Vale, pues nada. Me iba a hacer un pozo. He cancelado el enfrentamiento. Claro, no había visto lo del árbol. Nada, pues. Me iba a hacer un pozo. ¡Qué liada! Bueno, un combate que me ahorro, pero no sé si es buena idea tampoco. Menos mal, este al menos muere de un golpe de R2. Fuera de mi camino. De todas formas, me estoy dando cuenta que me está costando mucho recolectar lágrimas. Wow, esta zona la había olvidado que tiene música... bueno, sonidos raros. ¡Oh! Lo ha cancelado. Serán lágrimas de enmienda. Y aún así no llego, ¿eh? No llego a los 13.000. Madre mía, si no llego a los 13.000, ¿cómo voy a llegar a los 100.000? Si es que este paso... Ahora, menos mal. La magia de emergencia. Si tuviera una magia que me dan matando a las hermanas estas del DLC, podría romper los interruptores. Uff, qué susto. Porque es como una onda sónica. Que además esa magia es muy buena. No llego ahí, ¿no? No. Como he ido a la dirección correcta, para variar. Es como las campanas estas que hacen la onda esa. Hala.
Madre mía. Es que no sé si voy a tener que matar a estos. No, no hace falta. Me los puedo ahorrar. Estos ya no lo sé. Uf. Menos mal. Ya me veía allí, ensartado en los pinchitos. Venga, ya tengo los 13.000. Ahora necesito llegar a una zona de espada. Aunque bueno, si voy al lamento mudo, que está aquí al lado. Al lado, pero hay que traspasar la odisea. Uf. Otro matraz. No, si es que con los matraces que también los tengo que mejorar. Menos mal, rellenarlo no cuesta tanto. Cuesta lo normal. Vale, vale. No, restaurar sí que cuesta bastante, pero rellenar no. No sé si abajo... ¿Me la juego? Sí, sí, vale. Tenía que verlo. Y no me acordaba. Es que bajar a ciegas es un poquito complicado esta parte. Ahí. ¿Y esa velocidad? Bueno, pues nada. Me quedo aquí. Ay. Bueno, ahora tengo para 5 curaciones, pero voy a tener que mejorar los matraces, claro. A ver... ¡Qué falso! ¡No! Pues tiene que ser aquí. Ve, pasando. Ahora funcionan algunos ascensores. Creo que aquí es donde estaba... Creo que sí que es aquí. Sí, es ahí. Buah, ha quedado niquelado. Vale. Otra cosa menos. La verdad es que lo de los juramentos es complicado. Aquí había otro coleccionable, otra cosa.
Mierda. Porque aguanta una barbaridad. Hostia. Vaya. Vaya. No ha salido nada bien. Si me tiro ahí, ¿qué aparezco ahí abajo? De todas formas, creo que es muerte instantánea. Es que cuando hay un techo arriba y aunque veas niebla, no siempre es caída libre. Creo que es muerte instantánea. ¡Eh, jurado! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Vamos allá. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va el trabajo y demás? Creo que aquí había algo más. Sí. El atajo. El atajo que está justo ahí. Vale. Voy a activar esto. Aquí está la hermana, que no me voy a enfrentar a ella porque me va a pegar el destrozo de mi vida. Pero ya la tenemos ahí desbloqueada. De hecho, voy a marcarlo. ¡Ay! Mierda, me he caído sin querer. Vale, pues mucho ánimo, jurado. Ya me contarás lo de la rotura, a ver qué ha pasado. Espero que estés bien. No he activado... Sí, ¿no? Sí, lo he activado. Uf, lo malo es que tengo que volver a subir. ¿Puedo cambiar esto... mejor esto por esto? Para saber que es un boss. ¡Eh! Lo estaba viendo venir ese pavo. Que claro, quiero hablar con Redento para que me dé lágrimas de enmienda. Menos mal que he activado el atajo. Y menos mal que tengo lo de las caídas, que esa es otra. Venga, te hacer el ataque cargado. Claro, de nudos tengo 3. 4, 5, 6. Me faltan 3. 2 son de misión, una es de este. Y la otra es de los pesadores de llagas. Entonces, el que me falta está detrás de la puerta y es de cofre, creo, o algo de eso. No me acuerdo dónde estaba, porque no me acuerdo, porque lo cogí en su momento y ahora se me ha olvidado. Pero vamos, que no voy a tener mucho en el rosario para poner. Y yo creo que me voy a poner para generar más fervor y movimiento. No. Fervor, dinero, no sé. Ahora lo miraré. Qué raro, hace un golpe ahora que lo hace solo, el cuadrado ese. ¿De Witcher? Pues no sé, la verdad. Yo es que el de Witcher 3 lo empecé... De todas formas, ¿qué dices? ¿Que lo grabe o que lo juegue de normal? Lo empecé y... No, me pilló en un mal momento. Y no me apetecía seguir, la verdad. Pero... Fue también porque... Mira que lo he explicado. Jugar va a ser complicado. A ver... las plataformas de sangre son... Esto. Para conseguir esto, tienes que comprarle la llave a... Candelaria, en la segunda parte que te la encuentras. Y con la llave abres la puerta del principio del juego que no podías abrir y ya te deja. Lo he explicado antes, Mister, y tienes que estar más atento, por favor. Bueno, voy a darle al portal porque no sé si desbloquearlo basta. Y lo de The Witcher, tengo mucho juego ahora. Tengo que terminar en lo del Borderlands, el Steven Universe. No, ya sé que estás jugando al Pokémon. Vale, pues solo tienes que volver.
Este NPC me esperaba que diera un mensaje o algo importante al darle todos los nudos de Rosario. Me pareció un poquito insulso que solo desapareciera. Fue como, Ahora que lo pienso, podría hacer lo de las estatuas, pero claro, me van a violar. Vale. Lo de la vida de los enemigos me parece que es buena idea, pero mira, me voy a poner para hacer más daño, en teoría hace más fuerza. Una fuerte nudo permite utilizarlo como cuenta, transmitiendo parte de su innumerable fuerza. No sé, voy a llevarlo por si acaso. Reduce el tiempo de recuperación de la esquiva. Este es importante. Esto lo tengo que llevar. Es que claro, ¿ves? Ya estoy lleno. Y tengo que ponerme este, que es el del fervor. Porque quiero más pasta. ¡Anda! Se ha reiniciado. Bueno, ya lo haremos. No sé. Pues nada. Es que no sé qué más ponerme, porque no... Bueno, ahora mismo como no va a haber enemigos... No, esto no. Este. Así salto un poquito más lejos. Otra vez este desafío, que comparado con lo de Bloodstain es basura, pero aún así va a costar. Me lo puedo tomar con más calma, no hay tiempo. Eso está muy cerca. Madre mía, esos pinchos. Pues a la primera. Claro, es que... Cuando yo hice esto, pues estaba muy verde. Pero ahora que ya vengo de los niveles esos de mierda, pues esto está chupado. Bueno, ya hemos llegado al lamento mudo. Cogí lo de ahí. Bueno, vamos a subir. Aunque como a la larga luego voy a tener que subir. Aunque ahora no sé si se abrirá. No, creo que no. Bueno, voy a hacerlo cuando hablemos con el hermano, ¿vale? Porque ahora mismo lo veo un poco complicado. Voy a abrir la puerta para conseguir la enmienda. A ver si puedo conseguir subir el nivel de la espada. Ya está, perfecto. Vale. Ah, claro, no hay mapa disponible aquí. A ver... claro, ahora tengo que bajar aquí otra vez. Sí. Vale, bajamos. ¿Cuánto cadáver? Ahora. Ya está. Sangre y lágrimas. Trofeo desbloqueado. Sí, por mejorar a mea culpa al máximo. Ahora, ya está. Todo el dinero que recolecte para pociones y poco más. Au. Pues empezamos bien. Bueno, claro, espérate. Es que el del salto adicional lo voy a necesitar. La manera más rápida de bajar, pero claro, ¿tenía Madraz? Sí. Pues... sí, pero no me llega. ¡Ja! Me he gastado el dinero. Lo había olvidado. Ah, Jerónimo.
Toma por culo. Caída libre y ya está. Me sale más rentable volver a bajar e ir por la derecha. Voy a descansar. Mierda. Oh, menos mal. Creo que por aquí puedo ir. Y quiero coger el altar. Y por eso es tan importante viajar entre altares, ir desbloqueándolos y demás. Pesaos. Me gustaría ver la animación de muerte de todos los enemigos. Pero no todos se pueden, creo. Pero no estoy seguro tampoco. Todo esto, ¿qué era es? Vale. Eso no puedo hacerlo aún. Claro, porque por el medio no puedo ir. Espera. Joder. Ahora. Voy a recolectar dinerito. ¿A dónde vais? ¡Listos! ¡Mira! Ah, no, creo que ha sido que me he caído yo, porque me da la sensación de que me ha golpeado el temblor y... Es que aguantan un montón. ¡Buah! No. Menos mal, ¿eh? Bella, hombre. Mira, aquí había un querubín. ¿En serio? Quita coño. Ya está. Ah, vale, esto es claro. Tengo que esperar a que vuelva. Si no, no me llega. Vale, ahora. Ah, no hace falta. Voy como muy sobrado. Pero aquí sí. Sí, ahí podía haber saltado. Ahora ya no. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué susto, Dios! ¡Qué susto! Bueno, vamos a coger e ir por aquí. Un momentín. Mira, azogue. Ah, vale. Claro. Bueno. Hostia, pues podría haber abierto el atajo por este lado sin necesidad de haber hecho toda esa mierda. Yo creo que descansar en ese altar me sale más rentable, ¿eh? Creo que sí. A ver, entonces solo quedaría esto, que ya sé lo que es. Lo del DLC, que lo voy a dejar para el final. Para cuando esté más fuerte, por así decirlo. Si lo sé, venía para acá. Más que el primer azogue ya es carillo, ¿eh? ¡Yo! No me acordaba. El ataque final de la caída. Vale, atajo. Importante. Ah, en verdad me podría tirar. Pero quiero desbloquearlo. Todo lo que hay aquí.
Vale. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, por aquí. Ah, uy. Ahora no me dejaba. Se ha quedado ahí. Vale. Au. Ahí va, pues eso es por el otro lado. Qué liada. Pues abres de llagas. En serio, cuando consiga la magia de... Es que la magia que me queda tiene que ser esa. O yo estoy equivocado y puede que... No lo sé tampoco. Vamos, debería ser así. Vale. Voy por aquí. No, claro, es que esto... Me sale más rentable creo que ir por aquí. Vale. Sí, es aquí. Ahora viene caída libre. Y me encanta. Uy. Vale. Esto ya está. Perfecto. Abrimos esto. Perfecto. Todo abierto y liberado. Me encanta hacer eso. Vale, aquí hay un montón de cosas que coger. Me voy a quitar este por este. Ahora hasta estos me aguantan. Venga ya. Que aguantan una barbaridad. No sé de qué sirve tener la espada mejorada al máximo. Vale. Ay. Bueno, cuando desbloquee todo ya directamente. Bueno, voy a ir al Vero, antes de nada. A entregar el ramillete y demás. ¿Tenía los restos de Tentudia? ¿Dónde estaba? Ah, aquí. Sí, vale, tengo que entregar cosas. Vale. Dame una lagrimita, hombre. Creo que ya no puedo entregarle ninguno más. Vale. Me encanta cuando se peta y suena dos veces. Vale. Ah, sí que tenía las tres, vale. Pensaba que no. Ahora queda encontrar lo de Cleofas y tal, pero bueno, eso ya. La iglesia terminada. Y de estos creo que me queda una cosita más antes de abrir la puerta por encontrar. Pero ni idea. De hecho, si consigues hacerte todo esto, vas directamente dentro. No creo que te deje, ¿no? Sería súper trambólico, ¿eh? Entrar ahí sin haber matado a los bosses. Vale. Haciendo el quejido aquí. Uf, enfrentamiento.
Eso ha quedado épico. Quita, bicho asqueroso. Qué raro, me quita vida. No sé de qué me sirve tener esto si me quitan vida igualmente. No, no lo entiendo. Ah, vaya. Por alguna razón, he robado vida. Sin tener la magia, qué raro. Bueno, así por lo menos veo lo que me aguantan, pero... Ah, creo que estaba aquí el último, ¿no? Míralo. Vale, pues ya los que me quedan son de misión. Me mataron. Ahí va. Aprovecho para ir al lamento mudo y así no tengo que subir a pata. Ya directamente me deja arriba. Perfecto. No hay mal que por bien no venga. Sus muertos pelados. Creo que me voy a poner el de fervor. El de aumentar el fervor. Es que ver la vida de los enemigos no me sirve de mucho, la verdad. Lo ideal sería este, porque se supone que impide que me hagan daño al tocar, al tocarme, pero no sé, es un poco raro. A ver, a ver. Ah, no, si es aquí, calla. Vale, pues nudos de cordón solo me quedan dos, que son los de las misiones, así que perfecto. Sí, sí, sí. Vale. Tengo para ponerme algo más. Pues el del fervor. Porque es que no veo que lo demás sirva de mucho. En caso de quitarme tal, me puedo poner esto. Da poco sirvió, tal, tal, tal. ¿Dónde ponía lo de...? Aumentando todas las defensas cuando los matraces están vacíos. Pero no había uno... Ah, era este. Ya, es que este... A ver, el de recargar los matraces es muy bueno. Pero claro. Adiós. ¿En serio? ¿Y esa caída ahí tan exagerada? Mierda. Bueno, si me los cargo es worth. No. Bueno, ahora ya sé que si te pega uno no te pega la otra. Vale. Ahora si muero da igual, por lo menos tengo la puerta abierta, que es lo que me interesaba. Buah. Es que esta me va a perseguir hasta el infinito.
No sé por qué no le daba. Me acaban de joder vivo. ¡Qué bugazo! Me ha quitado vida. ¿Por qué me ha quitado vida? Quiero saber por qué me ha quitado vida. ¡No! ¡Se ha quedado bugueada! ¡No vale! Eso es trampa. ¡Qué bugazo! Es la primera vez que me pasa eso. Bueno. ¡Qué falso, tío! No sé para qué tengo puesto... Es que no sé para qué lo tengo puesto. No me sirve de nada. Si me quitan vida solo con rozarlo. Es todo mentira. Me voy a poner el de los matraces por probar. Es que encima regenera solo con ciertos ataques, o sea que es una pérdida de tiempo. No quería ir ahí. ¿Y el otro qué pasa? ¿Se ha ido a Mordor? ¿Ha desaparecido? ¿Se ha metido en otra dimensión? Ay, no, si aquí no es. Qué pérdida de tiempo. Uf. A ver, realmente es hacia abajo. Lo de subir es para coger cosas, pero bueno, siempre viene bien, por si acaso encuentro algún matraz. Un poquito más cerca. Ahí está. Pensé que lo quería a tiempo. Velecilla se vaya. Adiós, Velecilla. Vale. Vale, joder. Me voy a tener que poner al final. No va a servir porque creo que es muerte instantánea. Pero me voy a cagar en todo, ¿eh? Esta zona me está costando más de lo que pensaba. Ay, Dios. No, no tenía que haber hecho eso. Tampoco me sirve mucho lo de los matraces. Yo creo que me voy a poner entonces... Que estoy probando cosas, pero... Con este... Va a ser mejor que me ponga lo de la velocidad de los matraces. ¿Era este? Que una vez te resbalas ahí, no puedes hacer nada. Y es caída libre y muerte. Bueno, creo que lo voy a dejar. Voy por... Porque... Sí, yo creo que por hoy está muy bien. Es que como me han vacunado hoy, me noto un poco cansado. Y la verdad es que estoy... Con poca energía. Cada sentadilla que hago me está matando. Así que lo vamos a dejar aquí. Si mañana me veo con fuerza, seguiremos.
Pues nada, gente, a los que os habéis pasado, muchas gracias. A Friki por esa suscripción, 8 meses ya, como se nota, madre mía. Y nada, si os ha gustado, pues seguirme para más y pasaros por YouTube para ver los vídeos antiguos y resubidos. Nos vemos, en teoría, mañana a la misma hora, pero no confirmo nada. Pero de normal a esa hora debería estar. Así que nada, chao.